Un giro inesperado en un movimiento que está sacudiendo México. Armando Vega Gil, un músico de 64 años del grupo Botellita de Jerez, fue acusado anónimamente por supuestamente haber acosado a una niña de 13 años. Vega negó haber cometido un abuso y anunció en Twitter la decisión de quitarse la vida tras señalar que en las redes sociales no tenía forma de defenderse. Su muerte generó fuertes críticas al movimiento Me Too en México se lo acusa de presuntamente publicar la denuncia sin un proceso de verificación. Es triste, es este de dar miedo, ¿no? La verdad, este, uno se siente en estos momentos a veces hasta desamparado, ¿no? Pero qué efecto pueden tener este la irresponsabilidad, ¿no? De un comentario, un movimiento que puede ser muy, este, muy noble en su esencia, pero mal llevado. Pero otros aplauden al movimiento y lo consideran necesario ante la indefensión de las mujeres frente a sus agresores y al corrupto sistema de justicia mexicano. Más del 90% de los delitos quedan impunes en ese país. Me parece deleznable que nuevamente eh, tomemos como un mayor daño a la sociedad y a la familia la reputación de un hombre y no el sufrimiento de una mujer. El movimiento Me Too para denunciar situaciones de acoso y violaciones sexuales no tuvo mucha fuerza en México cuando surgió en 2017 a raíz de una serie de acusaciones contra el productor estadounidense Harvey Weinstein. Pero en el último mes ha tenido un enérgico impacto en el mundo cultural. Según ONU Mujeres, en México las mujeres están en riesgo constante de sufrir acoso o algún tipo de violencia psicológica, física o sexual.